Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al Rimanakui RSU. Estamos transmitiendo en directo desde el Facebook de la DARS y quería dar las gracias a todos aquellos que nos acompañan hoy, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, 19 de agosto. Soy Sonia Delgado, coordinadora del entorno PUC de la DARS y comenzaré con una breve presentación. La Dirección Académica de Responsabilidad Social, la DARS, de la que formo parte, lanzó el Fondo de Iniciativas Estudiantiles RSU en respuesta al COVID-19, en el marco de la estrategia PUC en respuesta a la emergencia, a la que respondieron 34 equipos, de los cuales, tras un proceso de evaluación, salieron seleccionados 17. Hoy, en el Rimanakui RSU, les presentaremos 13 iniciativas estudiantiles en respuesta al COVID-19, que, tras un mes de trabajo, llevaron adelante sus ideas contribuyendo al desarrollo humano sostenible durante todo el proceso. Se trata de iniciativas que inciden en las necesidades de las poblaciones más vulnerables, que se enmarcan en el contexto de la emergencia, que contribuyen a la Agenda 2030, y que hacen que la RSU desde la PUC se amplíe en distintos ámbitos y a distintas escalas. Iniciativas que han mostrado claramente el enorme compromiso de las y los estudiantes, el respeto y que en esta situación tan grave en la que se encuentra nuestro país, son iniciativas que han dado respuesta a lo que más se necesitaba, donde además ha sido fundamental tener en cuenta que el diseño de las soluciones en equipo, que partían de diversas disciplinas, todas ellas atravesadas por la responsabilidad social universitaria, también incluía el vínculo con el entorno y el involucramiento de la población a la que se dirigían. Asimismo, y en particular, el equipo de la DARS, en su compromiso por vincular, orientar, seguir institucionalizando y apoyando sobre todo a este tipo de iniciativas, hoy promueve con gran entusiasmo este espacio en el que nos encontramos, donde las y los estudiantes visibilizarán, entre otros, los retos, los resultados, los aprendizajes con los que se han encontrado durante el desarrollo de las acciones y las iniciativas de responsabilidad social universitaria en el marco de este fondo. Para ello, durante el desarrollo del evento, contaremos con la colaboración de dos magníficos presentadores que forman parte del gremio estudiantil de la universidad, de la PUC. Nos acompañan Daniela Guejara, estudiante de la Facultad de Educación y coordinadora de la Secretaría de RSU de FEPUC, y Akira Maruyama, estudiante de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y coordinador de la Secretaría RSU del Centro Federado de Comunicaciones. A continuación, empezamos la inversión en las iniciativas, para lo que doy pase a Akira. Muchas gracias, Sonia, por la introducción. Efectivamente, somos Daniela y Akira y estamos más que encantados de ser sus anfitriones en esta primera edición de Rimanakui RSU. Queremos contarles primero un poco sobre la dinámica que se va a realizar durante este encuentro. En verdad tenemos un total de 3 equipos, los cuales han hecho sus iniciativas entre junio y julio del presente año y ahora tienen la creativa labor de realizar una presentación sobre estas en una extensión de 6x30. ¿Qué implica esto? Que tienen que realizarlo en una extensión de 6 slides con un total de 30 segundos por cada una. Y lo que deben incluir es de manera dinámica cómo las y los estudiantes han puesto en marcha sus ideas en este contexto tan complejo y cómo es que se comprometieron, dedicaron su tiempo desde casa para generar aportes a la situación de comunidades de poblaciones vulnerables. En verdad se han abordado diversos temas y necesidades identificadas a partir del contexto. Y se han planteado las respuestas en torno a la Agenda 2030, aportando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esto en mente, las iniciativas han sido agrupadas en los bloques ODS con la siguiente distribución.
Para el ODS-3, Salud y Bienestar, las iniciativas que escucharemos serán Cuidándonos a la Distancia, Con Causas, Repensando la Adolescencia y Cómo nos enfrentamos al cambio, construyendo espacios lúdicos para niñas y adolescentes en la Casa Hogar Caritas Felices y Expresarte. Para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de Calidad, contaremos con Enlazados con la Primera Infancia, Jugando y Aprendiendo desde el Hogar junto a la Familia, TEC, Tecnología para Educadores y la Comunidad, y Web Educativa, La Mochila de Coeco. A continuación, tendremos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Igualdad de Género, que estará compuesto por las iniciativas Hablemos sin Tabúes en Tiempos del COVID-19 y El Respeto Primero Aún en Tiempos de COVID-19. Y finalmente, tendremos el bloque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10, Reducción de las Desigualdades, y el 13, Acción por el Clima, donde expondrán los equipos de Voces del Reciclaje, Recicla Perú, Trabajadoras de Limpieza, La Otra Primera Línea y Recicla Chalaco. Les recordamos a los y las expositoras que deberán cumplir con su tiempo para que todos los equipos puedan exponer, y a nuestra audiencia que podrán hacer preguntas o comentarios en la transmisión en vivo que está en el Facebook de la ARS. Sin más, le hago el pase a Daniela. Muchas gracias, Akira, por el pase. Así es, como nos comentas, en este primer bloque contamos con 4 equipos, cuyas iniciativas se han centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar. Para ello, para nuestra primera exposición, le doy el pase a Adriana Salazar, de Cuidándonos a la Distancia. Adelante, Adriana. Muy buenas tardes con todos. Nuestro grupo está conformado por 4 estudiantes de nuestra casa de estudios. Quien les habla, Adriana Salazar, estudiante de la Facultad de Educación, y 3 estudiantes de la Facultad de Psicología: Gabriela Celis, Dalia Guerrero, Milagros Gómez, y además contamos con el apoyo de nuestra asesora Lupe Jara, quien es docente de la Facultad de Psicología. Este año está siendo muy retador para todos nosotros, debido a la pandemia surgida por el COVID-19, lo que ocasionó el aislamiento social obligatorio. Este cambio hizo que virtualicemos nuestra vida académica y laboral, y uno de los sectores más afectados fue el educativo. Nosotros, conscientes de esta situación, de que muchos docentes tuvieron que virtualizar de manera inmediata sus prácticas pedagógicas, decidimos atender a nuestros compañeros de la Facultad de Educación para poder acompañarlos en este trance y brindarles un espacio seguro de socialización y de aprendizaje para que puedan conocer estrategias de autocuidado y así poder cuidar a otros. Para nosotras fue muy importante poder establecer un lazo emocional con los participantes, y hacerlo a través de una pantalla supuso un gran reto, así como la conexión de internet, tanto por nuestra parte como por parte de los participantes. Pero gracias a la interacción constante de los participantes fueron que estos retos se superaron. Nuestros resultados fueron medidos en cada una de nuestras sesiones y por medio de la presentación de las reflexiones, audios, videos e imágenes de los participantes, en donde evidenciamos que pudieron reconocer la importancia del autocuidado tanto en su vida académica como en su vida personal, a partir de la aplicación de estrategias de reconocimiento de logros, celebración de logros, estrategias de organización de tiempo, estrategias de meditación y la incorporación y valoración de las rutinas de ejercicio en sus vidas. Nosotras hemos ido aprendiendo durante todo el proceso del taller. Hemos aprendido a adaptar nuestras estrategias de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de todos los participantes. Hemos podido aprender lo enriquecedor que es poder trabajar interdisciplinariamente. Hemos fortalecido nuestra capacidad de escucha y habilidades de contención emocional mediante herramientas virtuales. Asimismo, uno de nuestros mayores aprendizajes fue la aplicación del enfoque RCU, que nos permitió aproximarnos a la problemática y apropiarnos de ella desde una visión horizontal y colaborativa. Por último, queremos agradecer a nuestra Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Dirección Académica de Responsabilidad Social por permitirnos realizar nuestro proyecto, a la Facultad de Educación por apoyarnos en la difusión, a todos los participantes, a Sweet Pánico, quien nos hizo nuestro hermoso logo, a nuestra asesora Lupe Jara por acompañarnos en todo el proceso,
Y de manera personal quisiera agradecer a mis compañeras del equipo. Ha sido muy grato poder conocerlas y llevar a cabo este lindo proyecto. Para finalizar, quisiera invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y contactarnos por medio de nuestro correo electrónico cuidandonosaladistancia@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias a Adriana de Cuidándonos a la Distancia por tan excelente presentación. Ahora, para nuestra segunda exposición, le damos el pase a Álvaro Herrada de Con Causas. Adelante, Álvaro. Hola, somos una de las iniciativas de RCU en respuesta al COVID-19. Somos Con Causas Repensando la Adolescencia y el equipo está conformado por estudiantes de ciencia política, así como también de comunicación audiovisual. Elaboramos podcasts siguiendo los lineamientos del MINEDO sobre la tutoría y buscamos atender situaciones de riesgo para los adolescentes. Como todos sabemos, la crisis sanitaria ha supuesto un reto para los distintos actores de la sociedad. Muchos han tenido que trasladarse, y nosotros también trasladarnos, al teletrabajo o a la teleeducación. En este sentido, la desigualdad de acceso a la tecnología, entre otras cosas, es uno de los retos más importantes para el Estado y para la implementación de políticas. Los adolescentes también han sido una población en una situación de vulnerabilidad. La pandemia, por tanto, puede generar situaciones que deben ser atendidas, como la preocupación por el proyecto de vida o los conflictos familiares. De este modo, hemos llegado a trabajar con 150 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de dos instituciones educativas. Entre los retos que encontramos, en primer lugar, estaba el hecho de poder ejecutar este proyecto desde la virtualidad, es decir, sin salir de nuestra casa, ya que las circunstancias nos lo imposibilitaban y esto implicó que debamos ser bastante creativos. Otro de los retos que encontramos fue la dificultad de poder contactarnos con instituciones educativas, ya que al no poder acercarnos a los locales o llamarlos por teléfono, ya que estos colegios estaban cerrados, era bastante difícil poder establecer un vínculo y hacerles llegar nuestra propuesta. Bueno, entre los aprendizajes que hemos encontrado, queremos rescatar dos. En primer lugar, a nivel profesional, aunque nuestra especialidad ciencia política pueda parecer lejana a la propuesta que hemos ejecutado, esto no es tan así. La educación es un problema público, por tanto requiere que los distintos stakeholders puedan reunirse y articularse para poder llevar justamente soluciones creativas para este tipo de problemas y sobre todo en estas circunstancias. Y a nivel individual, esta iniciativa ha servido como una oportunidad de aprendizaje y también para pensar fuera de la caja y retarnos a nosotros mismos. Bueno, entre los resultados que encontramos queremos destacar dos. En primer lugar, la coordinación con las psicólogas de estos centros educativos fueron claves no solo para hacerles llegar el material que elaboramos durante la ejecución del proyecto, sino también para que ellas, en conjunto con la labor de las docentes, puedan hacer seguimiento a los estudiantes e identificar posibles situaciones que deban ser abordadas para poder garantizar el bienestar de los estudiantes. Y por otro lado, durante la ejecución del proyecto, nos dimos cuenta de que este contenido no era únicamente útil para estudiantes de secundaria, sino también para los jóvenes en general, porque como nosotros, hemos también tenido que readaptarnos y poder replantear muchas de las metas que teníamos a largo plazo. Bueno, queremos agradecerle principalmente a la doctora Claudia Rosas, profesora del Departamento de Historia, quien fue nuestra asesora y nos ayudó durante todo el proceso, así como también a cada una de las docentes que nos ayudaron a poder darle este enfoque interdisciplinario a nuestra iniciativa, y a los dos colegios, el Colegio Santa Rita y el Colegio Agustiniano, quienes fueron los beneficiarios de este proyecto. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como Con Causas, Repensando la Adolescencia, donde pueden encontrar el material que hemos elaborado. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación de Con Causas. A continuación, nuestra tercera expositora, Alexandra Velázquez, de ¿Y cómo nos enfrentamos al cambio?, continúa con su presentación. Adelante, Alexandra.
Gracias. Hola, ¿qué tal a todos y a todos? El día de hoy voy a presentar el proyecto y cómo nos enfrentamos al cambio construyendo espacios lúdicos para las niñas y adolescentes de la Casa Hogar Caritas Felices. Este proyecto ha sido la iniciativa de Victoria Chignana, Alison Reynel, Camila Chignet, quien les habla, asimismo acompañada con nuestro asesor y amigo Robin Cabagnu. El proyecto nació justamente en el contexto actual en la cual nos encontramos, la pandemia, y esto también debido a las políticas estatales, tales como el aislamiento y el distanciamiento social obligatorio. Esto nos lleva a pensar cómo pasan niñas y adolescentes que se encuentran en espacios institucionalizados como albergues, casas hogares y orfanatos. En ese sentido, también nos hace pensar cómo se encuentran ellas, también habiendo sido víctimas de violencia sexual. En ese sentido, nos hace pensar cuáles son los retos, cuáles son ciertas problemáticas que se encuentran dentro de la casa hogar. Nosotros encontramos que, por un lado, había deficiencias de equipamiento tecnológico, como laptops, tablets, celulares, y por otro lado, un apoyo y soporte emocional y psicológico. En ese sentido, también, las niñas y adolescentes, al no tener espacios de socialización externo, como la escuela lo tenían antes, también hay un tema de estrés, de aburrimiento, por lo cual nosotras planteamos una serie de aprendizajes a través de actividades y dinámicas lúdicas para tocar temas claves como la resolución de conflictos, la resiliencia, el poder que ellas puedan contar consigo mismas. A pesar de que habían dos tutoras, es importante dar cuenta de estos cuatro ejes: conectar, adaptar, revalorizar y empoderar. Conectar entre ellas y nosotras, a pesar del trabajo a distancia y remoto, adaptar. En la mayoría de proyectos se utiliza Zoom o plataformas virtuales actualizadas. No obstante, esta casa hogar, por la falta de ellos, utilizamos aparatos tecnológicos un poco obsoletos, que son como DVDs, televisores, pero que han sido sumamente útiles. Revalorizar. Esas niñas y adolescentes se les suele revictimizar, por lo cual darles una figura de niñas que pueden capacitarte, que ellas pueden comprometerse, que pueden seguir actividades, las aleja de esta estigma. Y por otro lado, y por último, empoderar. Este proyecto ha sido sumamente importante para ellas, pero también para reconocer que dentro de estos espacios salen liderazgos innatos, que en nuestro caso fueron dos niñas que nos apoyaron, que pudieron lograr las actividades, que ellas asumieron un compromiso y pudieron articular todo el proyecto. Esto nos habla de los resultados que han sido sumamente satisfactorios y que nos han dado cuenta de que estos espacios deberían ser visibilizados de otra manera y no como espacios simplemente de protección. En ese sentido, nosotros apostamos por espacios óptimos e institucionales como la casita hogar y por otro lado también espacios donde se puedan fortalecer capacidades y actitudes que logren soporte emocional para las niñas entre ellas y de manera especializada. Nosotras creemos mucho en optimizar los espacios institucionales, pero también creemos que tiene que haber un tema de prevención, atención y protección a las niñas que sufren violencia de género. Y por otro lado, también pensar en las niñas que salen de las casas hogares. Entonces, todo ese tema creo que es importante tocarlo. Bueno, por último, quería que nos puedan visitar a nuestras redes de AIMBO, por Facebook, Instagram, y de la misma, el mismo proyecto. Y también quisiera agradecer a Robin Cabañuel por su apoyo y bueno, también a Mónica, que fue la directora de la Casita Hogar, que nos abrió las puertas. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por su gran iniciativa. A continuación, para cerrar la categoría, damos pase a Astrid de la Cruz. Adelante, Astrid. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el proyecto Expresarte. Nosotros somos un equipo conformado por 5 estudiantes de las Facultades de Educación y Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, parte de los miembros del equipo han contado con la oportunidad de trabajar con niños y niñas en proyectos de RCU. Dicha experiencia, sumada al soporte y apoyo que nos brindó nuestro asesor Alonso Velasco, secretario de la Facultad de Educación, ha fortalecido al equipo para inspirarnos en este hermoso proyecto. Dicha iniciativa se origina en un contexto en el cual atender tempranamente el tema emocional en niños y niñas, sobre todo en nuestro país, es poco relevante, por el cual
La problemática, como la carencia de atención al aspecto emocional, ha sido más latente aún en tiempos de COVID. Entonces, Expresarte traza una línea de trabajo dirigido a niños y niñas entre los 9 y 11 años de la institución educativa 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Vegaso, considerando la atención y el desarrollo emocional desde una perspectiva creativa y lúdica como es el arte, permitiéndoles construir sus decisiones futuras en emociones más sólidas y seguras. Durante la ejecución del proyecto se nos han presentado diversos retos, los cuales han sido pertinentes para el equipo y de esta manera llevarnos a una mejora constante. Uno de los retos ha sido el manejo del grupo de WhatsApp, ya que nosotros no contábamos que eran los niños y no los padres de familia quienes tenían el acceso al uso del celular. Otro de los retos ha sido la conectividad. Si bien nosotros como equipo hemos querido llegar a una cantidad de nuestro público beneficiario más alto, el acceso a internet y la baja cobertura con la que ellos contaban no nos lo ha permitido. Por último, el tiempo. Nosotros, los miembros del equipo, somos estudiantes de pregrado y pues adaptarnos a este nuevo sistema remoto también nos ha tomado tiempo. Sin embargo, el trabajo en equipo, la empatía y la comunicación han sido claves para nuestra organización. Definitivamente, Expresarte ha sido y es una experiencia gratificante y nos ha dejado muchos aprendizajes, como la organización, para dedicar el tiempo necesario al proyecto. La indagación permanente, pues de esta manera respondemos a las necesidades e intereses de los niños y niñas. El refuerzo de conocimiento de las emociones, no solo en nuestro público beneficiario, sino también en nosotros mismos como parte del equipo. El trabajo en equipo y la comunicación ha sido y es un aprendizaje que debemos ponerlo en práctica. Una vez más, nosotros reafirmamos que los protagonistas de cada sesión han sido ellos, los niños y las niñas. Por último, hemos aprendido que la retroalimentación entre nosotros como miembros del equipo, así como la retroalimentación como parte de los niños hacia nosotros, ha sido un factor importante para llevarnos a una mejora. Durante las primeras sesiones, los niños se han mostrado tímidos, nerviosos y temerosos. Y en nuestro espacio de retroalimentación han manifestado no haber participado en un espacio similar como el que nosotros les brindamos para conversar sobre sus emociones. Entonces, como parte de nuestros resultados, ha sido la creación de un ambiente donde los niños se han sentido en confianza para participar, mostrándose más activos, comprometidos, manifestando sus experiencias y expresando mayor seguridad. A reconocer de forma oral, escrita e interpretada sus propias emociones, así como han sido capaces de reconocer cómo pueden sentir las otras personas, es decir, reconocer las emociones de los demás. Permítanme leerles una viñeta que ha sido recogida de una de las participantes de los talleres. Esta pequeña de 10 años afirmó: "Al principio me sentía nerviosa, pero con las semanas me he sentido más feliz de conocerlos". Finalmente, nuestros agradecimientos son para la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Dirección Académica Responsabilidad Social por brindarnos la oportunidad de dar a conocer un poco más de Expresarte, a nuestro asesor Alonso Velasco por el compromiso, soporte y apoyo brindado, y a quienes han sido base de este proyecto Expresarte, los niños y las niñas de la institución educativa 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Vegaso, y a todas las personas que han creído y siguen creyendo en Expresarte, así como las más de 50 personas que recientemente han postulado en nuestra última convocatoria. Gracias. Finalmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, nos encuentran como Expresarte o en nuestra página web expresarte.org.pe. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, y muchas gracias a los cuatro equipos expositores por sus grandes iniciativas, por desarrollar habilidades blandas y socioemocionales y compartir recomendaciones para la convivencia, el cuidado de la salud mental y facilitar estos espacios de bienestar para sus comunidades y poblaciones. Muchas gracias por sus iniciativas y ahora, para continuar, vamos a leer algunos comentarios. Vamos a estar leyéndolos durante la transmisión entre Akira y yo, así que sigan comentando, por favor, sigan escribiéndonos. Bueno, vamos a leer el comentario de Silvia Robinson. Ella nos dice: "Felicitaciones a todos los participantes de estas grandes iniciativas. Se necesitan más personas como ustedes para un mundo mejor. Bendiciones a ustedes". Asimismo, Silvana Valdivia nos comenta: "Es un gran aporte atender a los adolescentes en este tiempo", refiriéndose a la iniciativa de Con Causas. Además, Kate Tejada nos dice: "Genial, un podcast. Desde la interdisciplinariedad se llega a más objetivos". Y es verdad,
Muchas gracias a las felicitaciones que están mandando para todos nuestros equipos. Ahora, para el siguiente bloque, le doy el pase a Akira. Muchas gracias, Dani. Efectivamente, ahora para el segundo bloque tenemos, bueno, está conformado por tres equipos cuyas acciones colaboran con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, procurando tanto para estudiantes como para docentes actualizaciones o mejoras en conocimientos sobre educación en este contexto de pandemia. Vamos a comenzar este bloque con Gabriela Ronceros de Enlazados con la Primera Infancia. Adelante. Muchas gracias, Akira. Buenas tardes. Enlazados con la Primera Infancia, jugando y aprendiendo en el hogar junto a la familia, nace de la identificación de una problemática en el campo educativo, en el cual la educación inicial debía transformarse para desarrollarse a distancia. Por ello, su objetivo fue brindar herramientas tecnológicas funcionales en dicho nivel. Los colegios seleccionados fueron Andrés Avelino Cáceres de Breña y Emilia Barcia Bonifati de San Miguel. Esta iniciativa está conformada por las asesoras Carmen Sandoval y Flor Quispe y cuatro estudiantes de educación inicial, Rosa, Mariana, María Claudia y quien les habla, Gabriela, además de un estudiante de comunicación audiovisual, Eric Yudich. Bueno, entre los retos presentados que tuvimos fueron buscar estrategias para lograr la interacción entre los docentes, los niños y sus familias, a pesar de las dificultades como las de conexión que se presentaban frecuentemente en esta modalidad a distancia. Además de ello, uno de los retos fue flexibilizar la práctica docente, adaptándola al contexto de vida de cada uno de los niños, desarrollar la creatividad e imaginación para proponer actividades significativas y a su vez lúdicas para facilitar el proceso de aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años y de los primeros años de primaria, los primeros grados de primaria. En cuanto a los aprendizajes que hemos obtenido, los docentes incorporaron las herramientas brindadas en cada una de las capacitaciones. Y nosotros como estudiantes hemos aprendido a valorar mucho más el trabajo colaborativo, el interaprendizaje, la comunicación, el vínculo afectivo, que es tan importante en la educación. Y a partir de esta experiencia hemos reconocido que la educación no debe parar ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, pues este derecho, el derecho a la educación, es fundamental para el desarrollo de todos los individuos. Como parte de los resultados obtenidos, hemos reconocido el impacto positivo de la práctica de los docentes capacitados, ¿no? Ya que ellos han utilizado cada una de las estrategias ofrecidas en las capacitaciones, y estas reuniones no solo generaron un impacto a lo largo del periodo establecido para el proyecto de la DARS, ¿no? Sino que actualmente ha trascendido a ese espacio y nos encontramos diseñando nuevas estrategias y herramientas para facilitarles a los docentes durante estas semanas. Esto nace a partir de la propia disposición de los docentes capacitados, quienes solicitaron poder ampliar las sesiones y así incrementar mucho más sus aprendizajes a lo largo de estas semanas, ¿no? Finalmente, queremos agradecer principalmente a la Dirección Académica de Responsabilidad Social, DARSPUC, por darnos la oportunidad de desarrollar esta iniciativa. Asimismo, a nuestras asesoras, Carmen Sandoval y Flor Quispe, por todo su apoyo a lo largo de la ejecución y la gestión de este proyecto. Y por otro lado, agradecer a los directivos de los colegios Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Breña y Emilia Barcia Bonifati de San Miguel, y a todos los participantes de las capacitaciones por su responsabilidad y continuidad en la iniciativa. Finalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de esta iniciativa. Nos encontramos en Facebook y en YouTube como Enlazados con la Primera Infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición. Ahora vamos a darle el pase a Javier Taipe, quien va a exponer por Tecnología para Educadores y la Comunidad.
Hola, ¿qué tal con todos? Yo soy Javier Taipe y en esta ocasión les voy a presentar la iniciativa TEC, Tecnología para Educadores y la Comunidad. Este proyecto está organizado por estudiantes de la Facultad de Educación y Psicología con el apoyo y la colaboración de nuestro equipo voluntario. Este es un proyecto de nuestra organización llamada Peruvians for Education. Para comenzar, me gustaría presentarles a María. María es una docente de cuarto grado de primaria. Ella tiene 35 años y tiene como dificultad adecuar las TICs para sus clases a distancia. Así como ella, existen en nuestro país 570.000 docentes, de los cuales el 89,8% se ubican entre las edades de 30 años a más. Por esta razón, muchos de ellos, al no ser nativos digitales, pueden presentar este problema. Por esta razón, para compartirles algunos de los retos, hemos identificado los siguientes. El primero, relacionado a la implementación de la plataforma web, la cual pudiera almacenar los instructivos y contenidos pedagógicos para docentes y voluntarios. El segundo reto ha sido el esfuerzo del equipo de coordinación para comunicarnos con los docentes del programa y con los voluntarios. Esto supuso el esfuerzo en conjunto entre todos y todas para conseguir buenos resultados. Dentro de nuestros aprendizajes, hemos generado lazos sociales y hemos conectado con docentes comprometidos con su labor, así como con voluntarios, quienes son gente comprometida y apasionada por la educación y la tecnología. También hemos podido generar aprendizajes entre nosotros. Hemos fortalecido nuestras habilidades sociales y afianzado nuestros conocimientos en TIC y formación docente. Como resultados, hemos logrado trabajar en conjunto con un equipo comprometido de voluntarios. Hemos trabajado con 14 voluntarios de tres regiones del país, entre las cuales se encuentran Lima, Arequipa y Cusco, de las carreras de Sociología, Psicología, Educación y Derecho. Asimismo, hemos logrado impactar a 34 docentes de educación inicial y primaria, quienes han participado de las asesorías personalizadas y también de las grupales. Queremos agradecer profundamente a la DARS por la confianza brindada para el desarrollo de nuestro proyecto, a nuestra asesora Aurea Bolaños y también a las tres instituciones con las que hemos trabajado, el Colegio Bernardo Higgins, el Colegio Víctor Maldonado Vegaso y el Colegio Roque Sáenz Peña, ubicados en Lima Metropolitana. Asimismo, queremos invitarlos a poder participar en nuestra segunda edición, postulando como asesores o tutores, además de seguirnos por nuestras redes sociales y nuestra página web peruviansforeducation.org.pe. Y recuerda, si te atreves a enseñar, nunca debes de dejar de aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, para cerrar este bloque, tenemos la presentación de Maricielo Monteverde, junto con Web Educativa La Mochila de Coeco. Gracias. La Mochila de Coeco es una página web educativa enfocada en desarrollar la autonomía en los y las estudiantes. Somos un equipo conformado por una docente y estudiantes de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación que nos unimos para crear esta aventura intergaláctica. A partir de la crisis sanitaria que se vive en nuestro país a causa de la COVID-19, el Ministerio de Educación puso en marcha la estrategia Aprende en Casa, para que niños y niñas puedan seguir estudiando a distancia. Sin embargo, se requiere el desarrollo de los hábitos y estrategias de autoaprendizaje para garantizar que todos los y las estudiantes cuenten con las suficientes herramientas para desenvolverse satisfactoriamente en este contexto. En ese sentido, la Mochila de Coeco trabajó con 43 escolares de primer a sexto grado de primaria y docentes de la Asociación Internacional Mensajeros de la Paz. Se presentaron dos grandes retos: la falta de conectividad a redes de Internet y el acceso limitado a dispositivos electrónicos en los hogares de cada estudiante, causando que algunos no logren culminar a tiempo con las misiones asignadas para ayudar a Coeco. Esto se resolvió creando la sección Ponte al Día con Coeco, donde los estudiantes se reunieron con parte del equipo en un horario accesible para desarrollar las misiones. Aprendimos que la organización del tiempo es importante. Tanto los alumnos como nosotros teníamos otras actividades adicionales para lograr las metas, y debíamos organizarnos efectivamente para lograr todas nuestras metas. Además,
Aprendimos que el trabajar en equipo, teniendo la diversidad de ideas y habilidades, crea sinergia en la iniciativa, logrando utilizar la gamificación como una herramienta para el desarrollo del autoaprendizaje, necesario en este contexto de crisis educativa. Nuestros resultados son: 43 estudiantes accedieron a los recursos de la mochila de Cueco. De estos, 26 estudiantes enviaron las 8 misiones completas. Además, se crearon repositorios donde los docentes podían acceder a los materiales tales como el manual de uso docente, los capítulos de Cueco, las fichas de trabajo, los podcasts de ayuda, entre otros. Pero sobre todo, el mejor resultado es ver la sonrisa entusiasta de cada amigo y amiga de Cueco dispuestos a aventurarse en la galaxia sin fin del aprendizaje. Agradecemos de manera especial a la DARS, a la PUC y a la Asociación Internacional Mensajero de la Paz, a nuestra coordinadora Silvana Valdivia, a cada uno de los integrantes de esta iniciativa, a las personas que nos han ayudado en la serie y hasta en los aspectos astronómicos que contiene, y en especial a cada uno de los aventureros y aventureras del aprendizaje. Finalmente, si desean unirse a esta gran aventura de Cueco, no olviden seguirnos en Facebook y en YouTube como La Mochila de Cueco, o pueden buscarnos en la página como lamochiladecueco.com o enviarnos un mensaje al correo cueco.educa@gmail.com. Gracias. Muchas gracias por la exposición, en verdad, de las y los expositores de este módulo. Sabemos que de manera similar al sector salud, el sector educación de nuestro país se ha visto fuertemente golpeado por la situación de la pandemia y las comunidades escolares han tenido que adaptarse con rapidez a los nuevos requerimientos. Y es claro que para nosotras y nosotros como estudiantes de la PUC, nuestros conocimientos pueden colaborar un poco con este proceso de adaptación. Y ahora vamos a ver un poco de los comentarios de Facebook. En serio, muchas gracias a todas y todos por estar activos y demostrar su apoyo por las diferentes iniciativas, ¿no? En verdad, sí ayuda un montón. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Aurea Bolaños, que dice: me encanta ver a tantos estudiantes de educación construyendo, creando, comprometiéndose con la educación de manera concreta y sobre todo con gran calidad. Kate Tejada también menciona que parece un TED, ¿no? Entonces, en verdad, sí, aprovecho el momento para decir que en verdad ha sido muy bueno de la DARS hacer esta dinámica para las presentaciones. Ha sido un completo éxito. Y también tenemos un mensaje de Milita Castel, que dice: felicitaciones a cada participante por sus iniciativas tan necesarias y urgentes. Su compromiso y la vocación de servicio se ven enlazadas. Y ahora para el siguiente bloque tenemos a Daniela. Muchas gracias, Akira, por el pase. Así es, en nuestro tercer bloque contamos con dos equipos que contribuyeron al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género. Para ello, nuestra primera expositora de Hablemos sin Tabúes en Tiempos de COVID-19 es Carla Dongo. Te damos el pase, Carla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Dongo, soy integrante de Sin Tabúes, una organización de estudiantes de la PUT que busca promover espacios de diálogo seguro de educación sexual integral, en que los jóvenes puedan comenzar a promover una sexualidad saludable y una vida sin violencia. Buscamos hacer esto a través de las tres dimensiones de la sexualidad: la dimensión biológica reproductiva, la dimensión socioafectiva y la dimensión ético-moral. En esta oportunidad pudimos implementar el proyecto Hablemos sin Tabúes en Tiempos de COVID, que buscaba promover estos espacios virtuales para que los adolescentes sigan aprendiendo sobre la educación sexual integral, pero adaptados a los nuevos retos que trae la pandemia a una sexualidad saludable y a una vida sin violencia. Por eso tocamos tres módulos: los adolescentes en las redes sociales, los roles de género en el hogar y también las poblaciones vulnerables y su vinculación con la ESI. La problemática que tocamos es una problemática que ha estado siempre presente en la situación de la salud sexual y la violencia de género que afecta a los adolescentes. Sabemos que 13 de cada 100 adolescentes está pasando por un embarazo temprano y el 2019 fue el año con más feminicidios. Esto se ha visto mucho más afianzado durante la pandemia, en el que MIN reportó 20 feminicidios y más de 400 violaciones sexuales, en la que más de la mitad fueron menores de edad. Esto se refuerza por la falta de espacios de soporte y de acompañamiento en las escuelas por la situación de la ESI en el Perú. Solamente el 8% de docentes está capacitado para brindarla y solamente el 59% de los estudiantes fueron informados solamente sobre los temas fisiológicos de la sexualidad. Para esto pudimos trabajar con 16 voluntarios en 3 colegios de Lima Metropolitana, llegando a más de 30 estudiantes de 2 a 14 años de primer y segundo año de secundaria en colegios públicos y privados.
Los retos que encontramos fueron varios. Primero, adaptar los materiales y dinámicas a la modalidad virtual para que realmente se cree un espacio seguro y de confianza en donde los chicos puedan hablar de estos temas. Después, abrir un espacio de diálogo seguro para poder seguir conversando sobre estos temas muy importantes en esta época. También la dificultad para la identificación de casos de riesgo porque no teníamos mucho acompañamiento con ellos por la modalidad virtual. También la dificultad para coordinar con los colegios debido a la falta de confianza, ya que no nos conocían presencialmente, pero que fuimos superando poco a poco. Y también la dificultad para coordinar y capacitar a voluntarios, que también se dificultó por la falta de conectividad y también por los tiempos. Los aprendizajes también fueron mucho. A pesar de las dificultades en la conectividad, también hubo un impacto importante el uso de las redes sociales para compartir contenido sobre la ESI. Podemos crear grupos de WhatsApp y de Facebook con los chicos y sus padres para seguir compartiendo material con ellos y dar un mayor seguimiento. También aprendimos sobre la utilización de las TICs para tener un mayor impacto en los talleres. Asimismo, gracias a que pudimos conversar con algunos docentes, también aprendimos sobre la educación virtual en los colegios. También pudimos llevar la teoría de los diferentes temas que tocamos a la práctica. Y también fue indispensable el trabajo en un equipo interdisciplinario de voluntarios. Los resultados encontramos en que pudimos abrir un espacio seguro donde los chicos pudieron hablar sobre ciberbullying, libertad e intimidad sexual en las redes sociales, roles de género en la convivencia y también las poblaciones vulnerables y su impacto en esta época. Gracias a esto pudimos hacer que los chicos pudieran identificar las características del consentimiento, así como los roles de género y cómo estos impactaban en sus proyectos de vida. Por último, quisiéramos agradecer a todas las instituciones y participantes de nuestro taller que pudieron sábado a sábado participar con nosotros contándonos sus dudas y sus experiencias y con las que pudimos entablar un lindo diálogo. Por último, también queremos invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sin Tabúes y en Instagram como Hablemos Sin Tabúes. Por ahí estamos haciendo un concurso de arte sin tabúes y también muy pronto van a enterarse de muchos otros proyectos que se vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por esta gran iniciativa que responde sobre todo a esta problemática vigente en nuestra sociedad. Muchas gracias por haber respondido con educación de calidad. Ahora, para nuestra siguiente exposición, damos pase a Óscar Guerrero con una iniciativa que desde el nombre se nota que es muy necesaria. El respeto primero aún en tiempos de COVID-19. Adelante, Óscar. Muchas gracias por el pase, Daniela. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo, el voluntariado Habla Causa, quienes participamos en el concurso de iniciativas con el nombre de El Respeto Primero Aún en Tiempos de COVID. Nosotros lo que hacemos es proponer talleres de prevención de acoso sexual escolar. Los miembros que en su momento integramos el equipo son Jessica Calampa, Marisol González, Dalia Guerrero, Kate Tejada, Rafael Chumipuma y quien les habla, Oscar Guerrero, y teniendo el agrado de tener como asesora a Verónica Castillo. Desde nuestro contexto, nos hemos encontrado con un colegio ubicado en Breña que lleva por nombre República Oriental de Uruguay. La temática a abordar ha sido el acoso sexual en entorno físico, ¿no?, y hoy en día en el contexto virtual. La población con la que hemos contado ha sido los niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria. Dentro de los talleres y su ejecución, encontramos retos, las cuales en su momento pudimos afrontarlas, ¿no? Hemos tenido cuatro principales retos, cuál ha sido la timidez por parte de los estudiantes para activar la cámara, participar y exponer sus ideas. También es importante considerar que han sido talleres virtuales, ¿no?, y encima en situación de pandemia, ¿no?, mucho más complicado aún. Aparte, es el tema delicado, ¿no?, de tratar para ambos géneros, tanto para niños y niñas, ¿no?, e incluso de las edades de 10 a 11, ¿no? Por último, la participación de docentes, padres y madres de familia durante el Zoom también ha sido un reto, ya que en su momento solo se pensó contar con los estudiantes. Dentro de nuestros talleres hemos realizado 5, los cuales nos ha generado un aprendizaje hacia los miembros que integrábamos el equipo, ¿no? Por ejemplo, desde el área de ciencia de la información, ha sido el promover el acceso a la información, ¿no?, y el mismo acto de resolución de discutir y encontrar una solución al acoso sexual. Entonces, el derecho, ¿no?, es el permitir que conocimiento, ¿no?, que los chicos y chicas aprendan sobre las leyes, ¿no?, que los amparan. Desde la psicología,
¿no? El carácter participativo del taller, ¿no? Que permitió que cada niño o niña construya sus propias nociones y conocimientos de acoso sexual. Y por último, desde el área de educación, ¿no? El desarrollar habilidades para saber responder a diversas temáticas y problemáticas del acoso sexual. A partir de estos talleres, hemos analizado diversos resultados, entre los más significativos siendo que los niños y niñas nos reconocen las situaciones de acoso como forma de violencia. Asimismo, se reconocen como protagonistas para darle un alto al acoso, ¿no? En diferentes espacios. Y por último, que proponen acciones para poder prevenir el acoso sexual. Asimismo, queremos dar un agradecimiento al director del colegio y a sus docentes por brindarnos la oportunidad de tener un espacio para hacer los talleres. Asimismo, a los niños y niñas de dicha institución por estar día a día en los talleres y poder compartir conocimientos. Además, queremos agradecer a la Dirección Académica de Responsabilidad Social y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la oportunidad de brindar estos talleres. Para mayor información, nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook e Instagram como Habla Causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a ambos equipos expositores de este módulo. Tal y como mencionan las Naciones Unidas, la pandemia ha conducido a un fuerte aumento de la violencia de género contra mujeres y niñas, puesto que muchas mujeres, durante este tiempo de cuarentena, con las medidas de confinamiento en vigor, han tenido que pasar el tiempo en casa con sus abusadores, además de tener otras dificultades y problemáticas como los recortes y restricciones en diversos servicios básicos. Entonces, vemos que la violencia doméstica, sobre todo, es la que se ha incrementado. Y ante toda esta realidad preocupante, ambos equipos han sabido responder muy bien, compartiendo información de calidad y promoviendo espacios de igualdad de género. Por eso, muchas gracias por esta gran labor. Ahora vamos a continuar leyendo sus comentarios. Como nos dice Silvana, el sector educación requiere respuestas innovadoras y con impacto social. Felicitaciones para todos los equipos de estos ejes. Impactar también en los actores educativos, nos dice Elizabeth, como los docentes y los padres de familia, es una oportunidad interesante también para lograr aprendizajes de calidad. Por último, Mariel nos comenta, gran proyecto tan necesario en nuestra sociedad. Sin tabúes. Y es verdad, ambos proyectos han sabido responder a esta coyuntura que tanto los necesita. Ahora, para pasar al siguiente bloque, le doy el pase a Kira. Muchas gracias, Dani. Bueno, para nuestro cuarto y último bloque, tenemos a cuatro equipos que han contribuido al Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, Reducción de las Desigualdades, y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima. Dentro de este bloque, primero tenemos a Silvana Cañote junto con Voces del Reciclaje. Adelante. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Sí. Bueno. Efectivamente, Akira, muchas gracias por el pase. Soy Silvana Cañote, parte del equipo de Voces del Reciclaje. Y bueno, este proyecto principalmente busca visibilizar la labor de recicladores y recicladoras en nuestro país, haciendo énfasis en las condiciones de trabajo por las que experimentan y, bueno, sobre la importancia de su labor en la construcción de una economía circular. Un poco sobre el contexto, la problemática y la población. Bueno, nos dimos cuenta que en el estado de emergencia una de las actividades que iba a permanecer vigente y activa era el reciclaje, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que esta actividad tiene muchísima legitimidad cuando se desarrolla de forma doméstica, familiar, y las personas que tienen como principal actividad productiva, es decir, su trabajo, como quienes son los recicladores, pasan por muchos procesos de estigmatización y tienen muy malas condiciones de trabajo. En los retos del proyecto pudimos ver que muchas de las actividades que habíamos planeado que iban a desarrollarse de manera semipresencial tuvieron que ser descartadas y reformuladas en el desarrollo del proyecto. Por otra parte, encontrar los testimonios de los recicladores también ha sido una gran dificultad, pero tuvimos una alianza con la ONG Ciudad Saludable, quienes nos han brindado muchísimo apoyo, pero también por las circunstancias y las dificultades de comunicación,
pues han tenido comunicaciones a veces más espaciadas y la premura del proyecto es bastante rápida, ya que es un proyecto de redes sociales. Entre nuestros aprendizajes encontramos hacer uso de redes sociales para fines como este, como una campaña dirigida a muchas personas con fines sociales. Por otro lado, los procesos de investigación para un proyecto académico son bastante diferentes a hacer una campaña como esta, y no contábamos en primera instancia con esas herramientas, así que ha sido todo un aprendizaje poder adquirirlas. Y bueno, finalmente hemos comprobado la eficacia del trabajo interdisciplinario para poder llevar a cabo nuestros objetivos trazados al inicio del proyecto. Como pueden ver, están aquí nuestros resultados, que son bastante alentadores según nuestras metas. Hemos llegado a un determinado número de seguidores y de vistas, pero creo que lo más importante de resaltar en este proyecto son la cantidad de personas que nos han escrito queriendo ser voluntarios del proyecto, ser voluntarias, que les ha gustado mucho el enfoque de este proyecto, que busca reconocer al reciclador y a la recicladora, y además familiares, hijos, hijas y los mismos recicladores escribiéndonos comentarios muy positivos, sintiendo que este espacio resignifica su identidad de manera mucho más positiva de la que tienen. Por último, quisiéramos agradecer, por supuesto, a la DARS por hacer esta convocatoria, por seleccionarnos, y bueno, a nuestro asesor Manuel Dammer y a Paloma Roldán, directora de Ciudad Saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. A continuación tenemos a Fiorella Ruiz junto con Recicla Perú. Muchas gracias por el pase. Efectivamente, mi nombre es Fiorella Ruiz y nosotros somos Recicla Perú. Recicla desde la comodidad de tu hogar. Ahora bien, hablemos un poco del contexto. En Lima se producen más de 10.000 toneladas de basura al día y solo un 4% de los residuos sólidos se recicla. Es así que tenemos la nueva normalidad de hoy en día. Es así que surge Recicla Perú. Es un emprendimiento sostenible con el propósito de impulsar la educación de reciclaje a través de este triple impacto de valor social, valor económico y también el valor medioambiental, ¿no? Mediante toda la cultura de reciclaje, la comercialización y sobre todo impulsar la economía circular. Durante el camino hemos encontrado muchos retos, entre los cuales destacamos el explicar el proyecto a los recicladores y los beneficios que contrae nuestro proyecto en su calidad de servicio y en la formalización, así como también el aumentar nuestro alcance en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y nuestra web, que semana tras semana iremos compartiendo información de calidad. Gracias al trabajo en equipo, hemos obtenido los siguientes resultados. El 80% de participantes desean incorporar prácticas de reciclaje. El 67% de encuestados muestran conocimientos vinculados a la segregación y al reciclaje. Tenemos actualmente más de 210 seguidores en Instagram, en los cuales muestran conocimientos vinculados a todo este conocimiento e información y segregación de reciclaje. Contamos actualmente con un prototipo en 3D y también hemos obtenido el resultado de que los limeños se comprometen por una buena causa, el cual es el reciclaje y la segregación correcta de los residuos sólidos en los hogares. Hemos aprendido también a perfilar nuestro público objetivo para abordar esta problemática. Es así que nuestro mercado meta está conformado por más de 38.000 familias, hogares, los cuales se ubican en Pueblo Libre, Cercado de Lima y San Miguel. También hemos aprendido sobre el proceso de termotransformación, en el cual permite transformar toda esta materia prima reciclada, recolectada inicialmente, en productos de alto valor e impacto. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes están detrás de este gran proyecto? Pues bien, les presentamos al Dream Team. Nosotros somos Recicla Perú, está conformado por Juan Lengua, Felipe Castro, Geraldine Caldas,
Anthony Montalbán, Alison Luján y mi persona. Por último, queremos agradecer rotundamente a Daniel McBride, a Karen Mandujano, por todo el reconocimiento y el apoyo desde un comienzo, por brindarnos el feedback y también por alentarnos a seguir con el proyecto día tras día. También queremos agradecer a la Facultad de Gestión por reconocernos como el mejor proyecto de modelo de negocio y también agradecer rotundamente a la DARS por ser el primer financiamiento de nuestro proyecto y también por alentarnos a continuar con toda la iniciativa. Reduce, recicla, Recicla Perú. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como nuestra web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Ahora, como penúltima exposición de la noche, tenemos a Marisol Matienzo junto con trabajadoras de limpieza, la otra primera línea. Muchas gracias, Akira. Nuestra iniciativa es realizada por estudiantes interdisciplinarios de la PUC, junto a nuestra asesora Erika Suta, Valeria Lindey, el apoyo fundamental de Isabel Cortés, representante del CITOUR. Esta iniciativa responde a la situación de los y las trabajadoras de limpieza pública, que hemos podido visibilizar su situación por medios de comunicación tanto antes como durante la pandemia. Es así que hemos decidido darle un seguimiento y un apoyo por las redes sociales a sus pedidos y repensar la forma de cómo trabajamos junto a ellas en su agencia dentro de este sentido, dentro de este contexto de pandemia. Como podemos ver en la imagen, hemos tenido objetivos claros. El primer objetivo es la entrega de los kits de limpieza. Han sido 50 kits para las trabajadoras de limpieza con apoyo de la lideresa Isabel Cortés. En estos se contenían mensajes de apoyo y agradecimientos a su labor. Por ejemplo, uno de ellos era: la vida te ha retado a una dura batalla, pero no te preocupes, tú puedes vencerla. El segundo objetivo ha sido visibilizar las historias de los y las trabajadoras y su rol esencial en la ciudadanía, mediante nuestra plataforma en tiempos de COVID. Como tercer objetivo, hemos podido conocer de manera cercana la situación que viven las trabajadoras de limpieza desde entrevistas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Asimismo, hemos podido tener un impacto y una relación mucho más estrecha con ellas mediante talleres para el reconocimiento de sus derechos laborales y un empoderamiento y sostén de sus refuerzos y liderazgos dentro del sector. Y finalmente, hemos trabajado en manuales y líneas de apoyo, de soporte psicológico, legal y en contra de la violencia de género. Como podemos ver en la imagen, hemos visto que hay una visibilización para su labor, la cual ha sido apoyada mediante nuestra plataforma en tiempos de COVID. En esta iniciativa han habido retos, como hemos podido ver en las demás. Es por eso que uno de los primeros retos han sido la conexión y difusión de la información. El segundo ha sido los tiempos establecidos. El tercero, el uso de las nuevas plataformas y conexiones. Y el último, también muy ligado de generar protocolos, ha sido su situación laboral que ellas vivían y que siguen viviendo hasta el momento. También, como podemos ver en las siguientes imágenes, hemos venido teniendo reuniones y constantes entrevistas con ellas, porque era necesario no solo visibilizar su situación, sino también conocerla de manera más cercana y real. Es por eso que mediante talleres hemos podido entender la situación que viven, y además de ello, poder visibilizarla a la comunidad estudiantil y a la comunidad peruana, porque lo hemos hecho a nivel nacional. Asimismo, para terminar, primero queremos agradecer a Isabel Cortés, a CITOUR, por este apoyo que nos han dado, siendo ellas la otra primera línea que no ha sido visibilizada en este contexto, lamentablemente. Además de ello, también al trabajo conjunto y sinergias de los docentes de la PUC, desde un rol desde la interdisciplinariedad, y además de ello, a la DARS por todo el apoyo el compromiso que ha dado durante toda la gestión de este proyecto. También a los voluntarios que han apoyado con una labor tan noble y loable desde la solidaridad y empatizar con toda la situación que vivimos en nuestro entorno social. Y un agradecimiento especial a todo el equipo que ha estado y que ha formado parte de esta iniciativa. Las trabajadoras de limpieza saben que cuentan con todo el apoyo de las alumnas y de los alumnos de la PUC, y por eso este será sostenible en el tiempo, tanto de nuestras disciplinas como nuestros proyectos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Ahora, para finalizar esta sección y las exposiciones del día de hoy, tenemos a Claudia Vivas junto con Recicla Chalaco. Gracias, Akira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Vivas y soy parte de Recicla Chalaco.
Todos sabemos quiénes son los recicladores, pero no conocemos en la situación en la que estos viven. Las y los recicladores son agentes clave dentro de la gestión de residuos en las ciudades. El reciclaje es un empleo autogenerado, individual o familiar, que no necesita de niveles altos de escolaridad. Se estima que en Lima existen alrededor de 30.000 recicladores. Los altos niveles de informalidad, lugares de trabajo, son algunas características de este empleo, donde el ingreso diario oscila entre 15 y 20 soles y el ingreso mensual entre 450 y 600 soles, lo cual sitúa a esta población en una condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, ¿qué sucede con los recicladores en el contexto del COVID? Por un lado, las medidas de inmovilización social hicieron que sus ingresos diarios se reduzcan a básicamente cero, y por otro lado, al estar en contacto directo con los residuos domiciliarios, hace que el riesgo de contagio se eleve, por no contar con equipos de protección adecuados o no conocer sobre protocolos de seguridad. Bajo esta problemática surgió Recicla Chalaco. Nos unimos estudiantes de diversas especialidades como ingeniería mecatrónica, diseño gráfico, diseño industrial, economía y sociología, para trabajar junto a nuestra asesora Lucía López, para trabajar en conjunto con los recicladores de la asociación Atrimac, que tiene como presidente al señor Raúl Ochante. Así, el equipo trabajó conjuntamente en relación a temas como seguridad ocupacional, salud ocupacional y generación de espacios socioemocionales. Comenzamos la iniciativa con 55 miembros, pero solo concluimos con 22, de los cuales el 27% fueron mujeres y el 73% fueron varones. Asimismo, las edades de los y las participantes estuvieron entre los 18 y los 72 años. Enfrentamos algunos retos durante la implementación del proyecto, tales como mantener la motivación y participación, establecer una organización y roles claros del equipo, sostener una metodología asincrónica, lidiar con el limitado acceso a medios de comunicación, mantener la asistencia de los recicladores a los talleres en los horarios establecidos y establecer una comunicación con los recicladores de distintos grupos etarios. A partir del trabajo con los recicladores de la asociación Atrimac, consideramos que nuestra iniciativa ha generado impacto en niveles comunitarios, profesionales y personales, tanto para la asociación de recicladores como para el equipo de Recicla Chalaco. Los resultados que obtuvimos son los siguientes. Tuvimos una alta participación inicial, pero también una alta deserción, pues 22 de las 55 personas culminaron con los talleres y las personas que decidieron desertar lo hicieron a causa de tener edades avanzadas o no contar con acceso a internet o redes sociales. El 100% de participantes reconoció que la información brindada era nueva y de mucha utilidad. Asimismo, el concepto más recordado fue la resiliencia. Finalmente, entregamos kits de seguridad a las personas que concluyeron con los talleres. Los resultados de nuestro proyecto se pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook y YouTube, donde nos pueden encontrar como Recicla Chalaco. Así que no olviden de seguirnos. Dicho todo lo anterior, me gustaría concluir con esta pregunta. ¿Dónde está la inclusión social para los recicladores? Gracias. Muchas gracias, Claudia, en verdad todas las expositoras del bloque. Es cierto que en este contexto nos hace un llamado a no descuidar nuestros hábitos de limpieza personal, pero también ir más allá, ¿no? Lo que también es ir más allá y ver quiénes también mantienen limpia nuestra ciudad, ¿no? Y esta labor no solo se da mediante la entrega de materiales mínimos para el cuidado, sino también visibilizando, compartiendo información, mostrando también cuáles son sus derechos laborales y el respeto que se deben tener a estos, su bienestar ocupacional y emocional, ¿no? Entre otras cosas. Ahora en los comentarios de Facebook tenemos a Kate Tejada mencionando la empatía ayuda a la sensibilización, excelente iniciativa. Tenemos a Isabel Cortés mencionando el sitio Bura agradece el reconocimiento. Silvana Valdivia menciona qué valioso es visibilizar la labor de las trabajadoras, ¿no? Y en verdad
Sí, concuerdo completamente, ¿no? Que ha sido muy importante los aportes que se han realizado en este bloque. Y ahora ya cercano al cierre, le doy el pase a Daniela. Así es, Akira. Hemos llegado al final de nuestras exposiciones, pero no se vayan porque este todavía no es el final. Queremos agradecer a todos los equipos por su participación, por sus excelentes iniciativas y a ustedes por habernos acompañado durante toda la transmisión. Esperamos que este compartir de experiencias los haya incentivado a continuar realizando diversas actividades, proyectos, iniciativas que contribuyan con la responsabilidad social universitaria, en este contexto que, a pesar de parecer adverso, ofrece muchas posibilidades para hacer el bien a muchas comunidades y poblaciones. Ahora, antes de darle la palabra a Delilda para el final, vamos a terminar leyendo algunos comentarios. Edith nos dice, gracias por ayudar a visibilizar la labor de los recicladores y las recicladoras. Eso es verdad, es increíble, muchísimas gracias. Nos dice Silvana, se nota que fue un reto, un gran reto. Felicitaciones, Voces del Reciclaje. Así también, Miluska nos dice, un súper proyecto, con un enfoque tan importante. Voces del Reciclaje, valiosos aprendizajes. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Veo aquí que nos saludan desde Argentina. Realmente, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy y por sus ánimos y felicitaciones a todos los equipos. Muchas gracias. Le doy el pase a Delilda. Efectivamente, muchas gracias Daniela por tu pase. Bueno, mi nombre es Delilda Arenas, para quienes no me conocen, yo trabajo también en la DAR junto a Sonia, Paola y Jesús, quienes nos han estado ayudando para la transmisión en vivo de este evento. No quisiera que nos fuéramos sin antes reiterar el agradecimiento tanto a las iniciativas, a los estudiantes que se comprometieron con la responsabilidad social universitaria para seguir trabajando aún en la situación en la que nos encontramos. Creemos desde la DARS que el compromiso de los estudiantes, de sus asesores y también para con las poblaciones con las que han trabajado ha sido inmensamente grande y satisfactorio para ellos realizar las iniciativas. Entonces, para quienes están interesadas en trabajar alguno de esos temas o de sumarse a los equipos, recuerden que van a poder ver la información de los contactos en la página de Facebook de la DARS. Hay una publicación donde podrán encontrar los contactos de todas las iniciativas que han presentado el día de hoy. Pueden seguirlos, como ya les han invitado a hacerlo, pueden contactarlos para ser voluntarios y voluntarias. Y quería resaltar que algunos de estos equipos han logrado trascender el espacio institucional, el espacio que les ha brindado la DARS, y han tenido vínculos también con municipalidades, por ejemplo, o programas del ministerio. Y en ese sentido, me gustaría usar ese espacio para felicitar al equipo de Sin Tabúes, quienes han sido anunciados como equipo ganador de la ideatón organizado por el MIP, el Banco Mundial, el BID, CUNAN y UTEC Ventures. Las animamos a todos los equipos y les recordamos que este espacio de la DARS es solamente un semillero, que lo que pretende es que ustedes puedan, junto a sus iniciativas, lograr mayor alcance y sostenibilidad de la misma, ¿no? De hecho, en Lanzados con la Primera Infancia, Expresarte, TEC, en tiempos de COVID y algunas otras más, nos han dicho que quieren continuar con estas iniciativas, que siguen buscando voluntarios y voluntarias. Entonces, las y los invitamos a sumarse a estas iniciativas para seguir aportando con un granito de arena en que tengamos un país mucho más cohesionado, reconociendo a todas las poblaciones que estamos juntas para salir adelante en esta situación. Recordemos que cada una y cada uno de nosotros puede convertirse en un agente de cambio y aportar de forma positiva al bienestar de diversas comunidades, aún en contextos que estamos viviendo. Conversemos con nuestros amigos, nuestras amigas y construyamos proyectos que logren trascender las puertas de la universidad, ¿no? Sea de la PUC o de otras universidades. Esta es una invitación a todas las personas que se encuentran en los grados de estudiantes, ¿no? Para que puedan hacer responsabilidad social universitaria y puedan hacer RCU desde la PUC. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran en este momento en el Facebook de la DARS. Pueden seguirnos, pueden darnos me gusta para nuevas transmisiones. Recuerden que la próxima semana también estamos con nuevos espacios. Hay dos webinars pendientes, entonces las esperamos y los esperamos para continuar compartiendo con ustedes experiencias, iniciativas y nuevas formas de pensar la responsabilidad social universitaria
desde estudiantes, docentes y administrativos y toda la comunidad. Muchas gracias.